Vale, ahora. Así recuperamos la posesión. ¿Dónde está mi jugador? El chico. No, no. Corre, corre, corre. Creo que esta. Esta, espérate, cambio. En lo de cambio, no puedo, ¿no? Ah. Grande. Ahora sí se te oye. Comenta. No has podido con el G4 Hype. ¿Con el cual? ¿No has podido con el chat CHQ? No, no he podido, no he podido. No he podido. Por lo menos hoy. O ahora en directo. Corre, corre. Bien, esa es mía, esa es mía. Venga. ¡Hostia! ¡Qué bárbaro! Muy bien, a la puta calle. ¡Qué bárbaro! ¿A quién hay por la izquierda? Pero, ¿por qué sacas cuando te da la gana, macho? No he podido con el chasachecu. Tampoco me he puesto cabezón. Cuatro veces y ya está. Cada vez que estaba jugando peor. Corre, corre, corre. Pero bueno. Uruguaya. Bueno, que estaba jugando con Venezuela o Uruguay. Yo no sé esa bandera. Era Uruguay, ¿no? Venezuela me parece que nunca se. Me lo dijo el otro día Paul. Me dijo, nunca se han clasificado para los mundiales. ¡Cuidado! ¡Uy! Cuidado, Vamos, ahí está. Esta es nuestra, esta es nuestra. Oye, a la puta calle ya ese, ¿no? Madre mía. Menos mal que no hay lesiones. Hostia, que no hay nadie por la izquierda, me cago en la mano. Sea, hierro, ¿no? El día era hierro, no me acuerdo si era el día. Muy bien, hierro. Abre tu ala. ¡Qué buena! ¡Qué buena apertura! Venga, aquí, aquí, aquí. ¡Oh! Pero bueno, la ha absorbido. Este juego que es de fantasía deportiva. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Ole! ¡Ole! ¡Pero bueno! Venga, tenemos que empatar, ¿eh? Por Dios, que estamos en la primera ronda. Na, 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 na. Ahí está. No, no me la quite. ¡Oh, qué pena! ¿Qué le pasa a ese? Está borracho. Le dan alcohol antes de salir con él. Pero bueno, descanso, pero sin. Remate, claro. Pero qué clase de arbitraje es este. Qué bárbaro va en contra de la selección española. Les caigo mal, como a Luis Enrique. Enrique cae mal porque es mala persona y cae mal. Yo lo veo bien. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas, Oscar? Venga. Ahí. Ahí. A ver. Ahí. Este juego me gustaba mucho por el tema de que podías hacer jugadas una vez que te aprendías más o menos por dónde andaban tus jugadores. Pues se pueden ganar más jugadillas. Este llega por ahí. Lo que pasa es que el portero, lo que me da coraje este juego es el portero que absorbe los balones. Queda gusto. ¡Uy! ¡Pero eso! ¡Oh! Lo ha lanzado al futuro. Y no muchos juegos de aquella época se podían hacer jugadas en condiciones. Y hay alguien, ¿no? ¡Corre! Ahí. Pero ¿por qué remata, mamón? Ha rematado porque le da la gana. Sí tiene mucha iniciativa, ¿eh? Lo voy a tener que poner en el banquillo. A ver si la iniciativa se le pasa. Ahí, ahí. Otro. Otro a la calle. Pero, ¿qué os pasa? Joder, ¿cuántos traumas tienen estos? Sin. ¿Pero por qué dispara? Ha absorbido la pelota, ¿eh? Venga, vamos para allá. A ver si voy disparando en diagonal. Ocho. Corner.
Pero ¿por qué lanzan los cones automáticamente? Corre, 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 desgraciado. Que la jugada buena es la de llegar al portero lo más cerca que se pueda dar y... Y pasar al compañero, pero claro. Más complicado que llegar a la pelota. Bueno. Pero bueno, que marrulleros son. Más que marrulleros son violentos. Venga, para allá, para la izquierda. Pero ¿por qué me sacan la falta ahí? Es automático, ¿eh? Yo no manejo eso. Venga, vamos a intentarlo. A la derecha tiene que haber alguien. ¡Vamos al primero! Ahí está, remontada. Esto va por el espectáculo, ¿eh? No, no me han dado ni un poquito de celebración. ¡Corre, corre! ¡Corre, mamones! Ahí está. A ver quién hay arriba. Hay alguien, ¿no? Pero ¿cómo ir? Joder, qué mal. Bueno, ahora estamos en la liguilla, ¿eh? Tío, no ha salido. Coño, la quiero pillar. Ahí. Y no quiero. Quería pasarla más cerca, tía. Corre, corre, corre. Por atrás. Reviéntale las piernas. Muere. Tío, se están acercando las mierdas hasta el final del partido. A ver, aquí se puede levantar la pelota. Lo que pasa es que es muy complicado hacerlo. Corre, corre, corre. Ya, hombre, he dejado de pegaros peos. Y al suelo con dos huevos. Me cago en la leche. Tío, no tengo a nadie. Hostia, menos mal que mi portero la ha absorbido. Cuidadito que el go antes ha sido una cosa muy chunga, ¿eh? Ahí está. Venga, ahora. Toma. Por España. Vamos. Pero bueno. Qué indecencia. Le acaba de partir el menisco, el peroné y un poquito el alma y la trócola. Todo, todo. A ver qué hay por allí. Uy, ya se lo pilla. Macho, que sinvergüenza. Era Uruguay, ¿no? Todo Uruguay. Sí, Uruguay. Uruguayo, los uruguayos. Bueno, pues vamos a empezar con buen pie. Venga, voy a grabar. A ver si puedo grabar. Nosotros somos los azules, venga. Corre, 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 corre. Pase para atrás. Todos peleando por la pelota, pero deja de pelearte por la pelota con mis compañeros. Tío, tío, tío. Portero. Uy, el portero. Y han puesto a los coreanos. ¡No! ¡No! Uy, menos mal que no lo he pillado. A ver, quién hay delante, no hay nadie, ¿no? Corre, 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 mamones. Vale, esa es mía, esa es mía. Joder. Por favor, a tu izquierda. No dispara directamente a la portería, por favor. Es molesto lo de la falta, sí que es molesto, ¿eh? Vale. Eso nos conviene a nosotros. Pues cómo juegan los coreanos estos, ¿no?
Pero ¿por qué pasa ahí, hombre? Qué gentuza. Venga, saca ya la falta, pero sácala bien. No, no, no la tirar tuntún. Vale. ¡Eh! Defensa, por favor. Ahí. Qué duros son los jugadores estos. Coreanos de mierda. Venga, sácala, pero a tus compañeros no saques. Pero no, no se la pase al coreano. Mis jugadores que están asustados. Dicen, esto me va a meter una pata, me va a romper las piernas. Si sois de mentira, no existís, no tenéis piernas. Pensad así. ¡No! ¡Coño! Sé que me duele a mí. Me duele a mí. Joder, eso, la barrita que veis en la parte inferior derecha es el cansancio, pero yo nunca le hago caso a esto. El cansancio. Cógela, cógela. Pero cógela, la ha podido coger perfectamente. Bueno, a ver si tenemos suerte, porque antes nos han regalado un gol así por la cara. Hombre, me la llevo yo. A ver si. No, estoy muy lejos. En la jugada del pase, lo más interesante. Ay, ay, a ver si llega. A ver si llega el otro. ¡Y! No. Cabrón, sí. Sabe jugar, sí. Uy. Pues, macho, es que pillan. Esta gente va muy rápido. No. Madre mía, qué carnicería. Venga, saca ya. Saca ya. Rapidito. Venga, saca. A ver, a ver, a ver. Por aquí en medio. Por aquí en medio hay sitio. Venga, aquí hay uno nuestro. A ver, hay alguien. Sí, hay alguien. ¡No! Me ha cortado. A ver. Un puntazo, por favor. ¡Hombre, la venganza! Bien, número 6. Bien. Me gusta. Me gusta tu actitud. Tienes una actitud violenta. Agresiva. Machote. Hostia, por favor, ¿puede ir un defensa a cortar ese balón? Traidora de mierda. Corre, corre. Pero bueno, ¿y este qué hace ahí? Pues está ahí rompiendo el fuera de juego. Venga, saca ya bien lejos. Pero a los. Pero por favor, a los chinorris no. A los coreanos no. Es que no me hacen ni puto caso. Madre mía, esto va a ser muy complicado, ¿eh? 20 que juegue contra Corea, 19 que voy a perder. Hola, mira lo que me ha pinto. Cuidado. Oye, pero échale ya un jugador, ¿no? Joder, con los contraataques estos. Espérate, a ver, tengo sitio ahí. Oye, oye. Esto ya es algo personal, ¿eh? Venga, vamos. ¡Ah! Corre, corre, que te parten las piernas. Joder, con los coreanos, ¿eh? Los uruguayos no iban mal, pero hostia, que tengo un defensa solo ahí atrás. Es que solo tengo un defensa. Sí, es que si me lo sobrepasa. Venga, por la banda derecha. Supongo yo que sería Micha. Corre, Micha, corre. ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Qué gentuza! Venga, venga, pasa para la izquierda. No tire la portería. No seas chupón de mierda. Este es un chupón de mierda. Ah, pues no, lo había pasado ese, pero mal de todas maneras. ¡Uy! Casi, casi. Corre, pero coge la pelota. Ahí está.
¿Hay alguien por ahí? Nadie. A la banda se va. Está acojonado mi jugador. ¡No! ¡Vendetta! ¡La saca! ¡Saca! Venga, puerta, que ya sé que es puerta. Pero ¿quién es de verdad un traidor? ¿Su bizarreta es un traidor? ¿Por qué se las pasa a ellos? No se puede ser más traidor, me dan ganas de cambiarlo. Joder, macho, es que. ¡Corre, corre, corre! Bien. ¡Oh! Me he puesto nervioso. Me he puesto nervioso. Eso es el miedo a la victoria. El miedo al triunfo. Corre, corre, corre. Vale. Va mi colega al lado. Venga, vamos a aguantarle un poco. Pero no di. ¡Oh, chiqui cabrón! El otro no iba para ese, ¿eh? Tienen vida propia los mierdas estos. No, esa era otra cosa que tenía el juego, ¿no? Que los jugadores actuaban por su cuenta. Venga, vamos a aguantar un poco, un poquito. ¡Ea! Ahí ya va, ¿eh? Toma viento. Pero bueno. Hombre, a la puta calle ya. Joder. Ahí. Vamos por aquí. Cógela, hombre. ¡Oh! ¡Uy! ¿Por qué poco? ¿Por qué poquito? Ya va, y son los coreanos. Como me enfrento a Alemania o alguno de estos, voy a flipar. Uruguayo. Y los uruguayos que me han metido un palizón. Ey, cuidado. No, uruguayos les he ganado, pero por suerte. Vamos. No, no, no. Ey, ey, ey. Yo solo, yo solo. Venga, que rompa el fuera de juego. Vámonos por la izquierda. Vamos a aguantar un poco. ¡No hay nadie! Me cago en la mano y nadie ha llegado tarde. No, no, no. ¿Qué ha pasado con el portero? Coño, creí que era de los míos. ¡Esta es mía! ¡Gol, gol, gol! ¡Portero! ¡Inocente! ¡Qué inocente era! ¡Vámonos! Cuidado, cuidado, que me remontan. Espérate, que todavía quedan 16 segundos. ¡Hecho el portero! ¿Qué hace? Pero portero, ¿qué te pasa? Te está borracho. Le hemos drogado a nosotros. Nuestro, el CSI. El CSI lo ha conseguido. ¡Joder, macho! Ahora sí vamos a grabar, ¿vale? Voy a grabar inmediatamente. Vaya, sé que me vuelvo a pasar igual. Pero que tú estabas muy chulo lo de poder grabar porque los mundiales eran largos, ¿eh? Los mundiales de este juego, telita. Mundial de España. Sí, reemplazar. Venga, sigamos pues. Vamos a hacer una segunda carga. Sí. Venga. Nos van a pegar un palizón que voy a flipar, pero bueno. Yo creo que es mejor la 4-4-2. Vamos a ver cómo nos portamos. Nosotros somos los azules, pero ¿por qué nos ponen esta equipación? ¡Corre! ¿Por qué jugamos? Se supone que jugamos fuera, ¿no? ¡Uy! Por poco, por poco. Bueno, ha sido una gran oportunidad. Corre, corre, corre. Ahí está. No, la ha absorbido. Malditos porteros del espacio. Y quito.
Vale, me acompaña un colega. El portero llega. ¡Ha llegado! ¡Patata! ¡Eh! Bueno, ¡vas con los corales, tío! No me han dejado ni celebrar algo un segundo. Es que nos da mucho coraje, pero bueno. ¡Qué bárbaro! ¡No! ¡Pero bueno, defensa! Corre, corre. No. Madre mía. Tarjeta amarilla, ¿no? Es un poco rollo lo de la falta y todo eso, sí es verdad que es un poco rollo. Que son automáticos, eso es automático. Mira, hostia. Una leche. Hombre, tarjetita, ¿no? Ah, saca rápido, saca rápido. Saca rápido, vale. Ese me va a hacer falta, ¿eh? Joder, un defensa solo. Ea, ya se ha quedado solo. Uy. Pero espérate que se vayan, portero traidor. Tío, y es que ni una vez se las pasa a sus compañeros. Se las pasa siempre al enemigo. Pero qué clase de portero es su bizarreta este. Corre, 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 corre. Venga, que esta es nuestra. ¡Oh! Ahí, dando un golpe en la mesa de España. Yo no toco ningún botón, es que metamos algo y del coraje que le da la máquina. Tendrá sentimiento la máquina. Toma, tú solo. Venga, voy a esperar a ver si. Sí, colócate, colócate. Colócate, colócate. Ahí. ¡No! Mal, un poquito más cerca. Ah, demasiado, demasiado. Creí que estaba un poquito más atrás. Ahí, ahí. Buena, buena. Estas cositas, pues. Por su palo, se lo metió por su palo. Estas cositas. Yo, aparte, en Italia 90, que está muy chulo el juego de Italia 90 de Amstrad, está bastante bien. Estas cositas solo las podía yo disfrutar en este juego. No recuerdo yo otro de este estilo. Porque, bueno, Emilio Butragaña 2, alguna jugadilla podía hacer, pero aquí es magnífico. Y además tiene disparos con efecto. Ya voy solo, totalmente solo. Vamos a ir hasta el fondo del. Aquí, 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 aquí. A ver si llega. ¡Ay! Casi le pillo. Casi le pillo. Venga, saca ya. Sabemos que va a sacar ahí en medio. Y se la va a dar al enemigo. Ahí, ahí, ahí. Uy. No, trasero. Vamos bien, ¿eh? No. No, no ha llegado. Yo, pero bueno, ¿por qué hace esa falta? Se ha entusiasmado. Un poco más en tarjeta roja, ¿eh? Uy. Están mis jugadores. Bueno, vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy bien, 3-0. Ya está. A ver si pasamos a la siguiente ronda. Ya. Portero, absórbela. Hostia, portero. ¿Por qué se la pasa siempre al enemigo? ¿Por qué se las pasa siempre a ellos? ¿Pero qué es lo que tienen en contra de tu país? Oye, en tu país vive tu familia. Y tenés tus cosas. ¿No te das cuenta? Venga, para atrás. Atrás, atrás, atrás. Ahí. 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 ¡Oh!
¡Oh! No lo he pillado. ¡Ostras! Me ha adelantado, ¿eh? Se le ha quitado las manos al portero. Vaya, hay que tener un poco de imaginación. Un poco, ponga emote de Mikel. Joder, coño. Esa es mía. Venga, a contraataque. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! Y encima va, hay un colega mío ahí. ¡Oh! ¡Hostia, la falla! ¡Oh! ¡Qué bárbaro! ¡Ah, hombre, por favor! ¡Tarjeta roja! ¡A la calle! Me ha picado. Que a veces no pica. Venga, voy a centrar. ¡Hostia! Eso sí, ¿no? Por detrás, sin intención de jugar el balón. No, sin intención de nada. Nada más que de matar. Oh, qué buen. Qué bien ha sacado la falta mi jugador. Ahí, ahí. Vamos. ¡Eh! La ha cogido. ¡Vamos, vamos! Ahí. Ahí. ¡Cuela! ¡Hostia! ¡Cuatro! ¡El cuarto! Pues no. Ah, ¡qué cabrones, coño! No me dejan palabras, nada. Ah, que mi colega está ahí, venga. Ahí. ¡No! ¡Ahí está! ¡Corre, corre, corre! Ahí, ahí. De, ni una cartulina. Ni de colorina, ni púrpura, ni nada. Esta va a estar. Ya. Uy. Tenía que haberla pasado. Yo es que goles así directos. Antes porque se ha metido uno ahí. Pues por fin, una tarjeta. Macho. Con la supremacía esta de Centro Europa. Mira, la tomas viento ya. Ah, no disparas directo, que te veo. Pasaba ahí. Muerte. Esa muerte, ¿no? Lo que pasa, ¿veis? Corre, corre, corre. ¡Juan, macho! ¡Uy! ¡Al poste! ¡Qué buena, qué buena! ¡Ya, ya! ¡Cuidado! Vale, no hay nadie ahí. Yo pensaba que había alguien. Bueno, vamos 4-0. No creo yo que me vayan a empatar. Los desgraciados estos. ¿Me vaya a empatar? No, no. Todo es posible en este juego. Desde tener un porteo traidor hasta que me empaten estos mierdas. ¡Venga! Eso. La impotencia. Venga, saca ya. A ver. Vamos a ir por la banda derecha. Ah, estamos lejos. A la calle, ¿no? El 8 no tenía. No, era el 11 y el 5. Lo he visto yo antes. Ah, pero tenemos una ventaja buena. Ahí está. Pero cógela, tío, de verdad. Ahí. ¡No! Ya. Menos mal. 4-0 la hemos metido. No, no estoy seguro si es Bélgica. Bélgica. O Alemania. He visto. ¿A qué? No sé si antes ha puesto Alemania o Bélgica. No estoy yo muy seguro. Venga. Bélgica, Bélgica. Y octavos de final. Ya estamos en octavos de final. Ya hemos pasado la primera fase. Ni hemos visto ni el cuadro ni nada. Bueno, pues estupendo contra Colombia. Vamos. Pues vamos a grabar. Y si lo jugamos entero, pues lo jugamos entero. Mira que se lo ganamos. Mira que si ganó el Mundial de 2022 de Mundial de Fútbol. Del Mundial de 90. Qué confuso todo. Vámonos. Vale, me gusta la 4-4-2. En este juego por lo menos, sí. A ver, ¿nosotros somos los rojos o qué? Jugaremos, sí, somos los rojos. Vamos a lanzar la pelota para adelante porque. Vale, estos parecen que son más limpios.
Los colombianos son más limpios que... Hostia. ¿O no? Bueno, pero ahí por lo menos la pelota estaba en juego. A ver, ¿a qué le pasa? Porque yo... Tengo ni idea que le... ¡Hostia, ha disparado! ¡Hostia, qué golazo! ¡Ostras, qué golazo! Me cago en la más serena. Pero solo una jugada ensayada. Ha sacado ahí directamente y le ha dado el pase. Aquí en el fuera de juego, como veis, no funciona. Pero bueno, qué golazo, qué golazo. Qué cuidado, que estamos en octavo de final. Estoy emocionadísimo. Viva la furia mola más que la rojita. No, la furia española. La furia mola mucho. No, no, uy. Cuidado con Colombia, Cuidado con Colombia. Venga, portero, por favor, a tu jugo. Eso, ahí. Tampoco es que haya sido muy bueno el saque, pero bueno. Estupendo. A ver, ahí me dio uno mío. Ahí. A ver, oh. Ahí. Ahí, oh, qué buena. No, me la ha quitado. Con lo bien que estaba combinando. ¡Y! ¡Corre! ¡No! Por favor, tengo un defensa solito ahí. Tengo un defensa solo ahí. ¡No! ¿Dónde está mi defensa? Uy, bien, menos mal. No saques todavía, por favor. Que no sé cómo lo hace, el portero este asqueroso. Su bizarreta está de los huevos. No, 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 no. Es que no sé cómo lo hace. Hostia, saca. Pero si tienes la pelota en la mano. Injusticia, ¿eh? Tiene la pelota en la mano. ¿Qué mierda es esta? Hostia. Lo vamos a tener crudo, ¿eh? Para pasar de octavo. Ya, hombre. Ahí. A ver, ¿quién hay por ahí? Venga, que este va a sacar. Esto va a sacar. ¡Oh! Ni tarjeta. Ni tarjeta. Bueno, a ver si no sale igual que antes, igual de bien. A ver, a ver. ¡Hostia, igual! ¡Uy! Qué tío, oye, tener la jugada esa bien ensayada, ¿eh? No da tiempo, no da tiempo a remontar. A levantar a desempatar. Vale, puta madre. Venga, tú por ahí, tú por ahí, tú por ahí. ¡Dispara! ¡Bien! ¡Vamos, España! ¡Vamos! ¿Quién entrenaba a España? ¿Muñoz? ¿Luis Muñoz? En el 1990. Oye, por favor, ¿por qué no da el pase abajo? ¿Ah? Están cansados mis jugadores. Pero no se las pasa a él. Los de amarillo no son nuestros jugadores. Idiota. ¿Qué? A ver, ¿qué hago? ¿Les pego? Ahí no hay nadie. A ver si llega alguno. ¡Ey! A la calle, ¿no? Macho, el 6S me está dando un palizón. No tira directamente, por favor. Este va a intentar la misma jugada. Mucho mi gato. ¡Uy! Porque siempre intenta lo mismo. Esto ya me está cabreando. Descanso, venga, vamos a descansar un poco. Madre mía. Madre mía. Qué partidazo. Qué par 4 goles en la primera parte. Lo estoy pasando canuta. ¿O no? Pero, espera, ¿qué estás bebiendo? ¡Agua! ¡Tarjeta! Yo ya estoy. Me tengo que resignar. Me tengo que resignar.
Me cago en la leche. Corre, 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 corre. ¡Joder! Se la ha quitado, se la ha quitado. Buena, buena, buena. Recuperación de balón. Ahí. Para arriba. Ahí, estupendo. ¡Qué bien combinamos! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Esa es mía, esa es mía! Pues, ahí. Ahí, ahí, ahí. Muy buen pase en profundidad. Corre, 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 desgracia. Ah, ahí. Pero sí. Joder. Qué emocionante está esto, ¿no? Y. A ver, ¿me acompaña alguien? Sí. ¡Penalti! ¡Penalti! Hostia, a ver, creo que los penaltis son automáticos. Creo que yo no hago nada. ¿Qué coño ha pasado ahí? Pero si no estaba ni el portero, ese penalti de la GACA, repetirlo. ¿Pero qué ha pasado ahí? Esto está comprado. Y encima lo ha disparado al cielo. Escucha mi gato. Miau, miau. Ay, ahí está. A ver, si hay alguien por ahí. ¡Y qué poco! ¡Qué poco! Puede. Lo que hayan prometido es mentira. Ay, ay, ay. Vete, vete para allá, vete para allá. ¡Oh, qué buena! No hay ningún, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. ¡Hostia! ¡Que se le había escapado! ¡Buah! Venga, hombre. Esta mía, vale. ¡Hostia! Verás tú, espérate, espérate, espérate. ¿Quién tengo? Tengo un defensa ahí. Tengo dos defensas. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Muere! No me lo creo. ¡Ush! Hostia, lo estoy viendo. Menos mal. Digo, verás tú si se la pasa al pringao ese que está ahí esperando. Venga, que está con nuestro. Ah, toma visto, Colombia. Ahí, a tomar, a toma visto ya, hombre. ¿Qué te pasa, Kiro? Mi gato. Por España. Eso es que tiene hambre. Tenemos ahí. Uy. ¡Uy, golazo! ¡Qué buena combinación! Madre mía, al final. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Vamos por quinto! ¡Cago en la mano! ¡Corre, corre! ¿Cómo lo que sois? ¡Cobarda! ¡Y! ¡Y! ¡Uy! Por poco. Que conste que el gol, que el segundo gol que nos metió nosotros, mi portero tenía la pelota. ¡Ah! Uy, es complicado. A 45 segundos. Este ya está ganado. Imposible que me metan dos goles en 40 segundos. Corre. Yo como corre ese, ¿no? Eso es imposible de pillar. Ahí está mi defensa. Ahí está, luchando hasta el último segundo. Corre, 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 corre. Oh, tenía claro ese. Espérate que me meto en el tercero, ¿eh? Cuidado. Ahí está, qué bien defendido. ¡Bien! ¡Oh, qué buena, eh! ¡Qué buena! Venga, vamos, vamos a seguir, vamos a seguir. No, no me quedan muchos partidos. Va a terminar el mundial este. Estamos ya en cuartos, ¿no? Era octavo, estos cuartos. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Y después nos vamos a poner con el sensible, Paul. ¿Qué? Paul 2381. Comenta. Bien acá pasando la tarde.
Pues eso está muy bien. Venga, vamos a jugar los cuartos de final, que no me he dado cuenta contra quién jugamos. Bueno, Por no. dos, Los tres. noruegos contra los noruegos. Comenta. Cuidado. Este lo jugué en su día. ¡Oh! Pero de verdad, qué gente más guarra, ¿eh? Qué gente más guarra. Comenta en el MS2. Corre, 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 corre. Ah, ven. A ver, viene un colega así. A mí este es el que más me gustaba. Este es el juego de fútbol que a mí me gustaba más del Amstrad. Incluso un poquito más que el Matchday 2. Pero ahí no. Pero el Matchday 2 es mucho más completo y mucho mejor juego. Lo que pasa es que no tenía el tema de los mundiales. Podía hacer tus competiciones. Portero, cógela, ¿eh? Pero este me encantaba por el tema de que podía hacer jugadas. Menos por el portero. El portero está un traidor. Macho, no se la pasen más a ese, por favor. Lo que tú quieras, pero no se la pasen más a ese, cabrón. Joder. Tío, te digo un portero que es un mierda, ¿eh? Entonces con este podía. Tenía además disparos con efecto. No se nota mucho lo del efecto. Pero está muy guay este juego. A mí me encanta. Pero yo lo digo, ¿no? Que es muy inferior. Tío, pero bueno, tarjeta. Qué bárbaro. Joder. Con los noruegos. Son noruegos, suecos. Son noruegos, ¿no? 2381. Comenta, a mí el microprocesor de MS2 le metí horas y horas. Bueno, pero eso era de 16 bits. Ese. Aunque también quiero que está para. ¡Hostia! ¡Uy! ¡Uy! Digo, hostia, que le pasa por encima. ¡Por favor! Por 2381. Comenta, me parecía súper divertido y desafiante. Bueno, pero empecé, había muchas más opciones. Y además, a partir del 91 y tuve ahí, pues se hicieron muchos juegos de fútbol. Y ya para Amstrad no se hacía nada. Tiene efecto, o sea, puedes dar pasas con efecto y también se podía Por disparar con efecto. 2381. Comenta, el microprocesor es de sensible software. Sí, lo probamos cuando. ¡Hostia, hostia, hostia! Pero bueno, ahí está todo el equipo acampado. Y tengo a mi portero traidor. Tío, de verdad, mi portero no lo entiendo, ¿eh? ¿Por qué leche le pasa a los balones al equipo contrario? Eso sí. Supongo yo. Venga, vámonos por la. Por aquí, por aquí, por aquí. Corre, 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 corre. ¡Bien! ¿Cómo ha fallado eso? Hombre de microordenadores, el mejor juego. Y supongo yo que si no lo has probado, pues hay que. A ver, hoy en día hay que hacer como un proceso para acostumbrarse a no jugar al Matchday 2 y entender por qué es tan bueno el juego. ¿Vale? También tiene que ver con la época y la tecnología, pero. Porque era muy completo. Muy completo y molaba mucho. Pero, por ejemplo, a mí no me gustaba porque había un factor de suerte. ¿No? El tema de la barrita de energía que subía y bajaba y tú tenías que dar la casualidad o que tú. Uy, casi, ¿eh? Casi, casi se lo meto. Entonces había un factor de suerte ahí un poco, no sé, era una versión del fútbol pues que a mí. Una leche, qué difícil, ¿eh? Esto. Venga, ahora, ahora, ahora. Esta es nuestra. No, lo ha chupado. Te la chupa toda. Marrano. No se hace. Se chupa las pelotas. ¿Eh? Uy, 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 tarjeta, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que no le sacan tarjeta por la de estos. Oye, muy bien por Argentina, ¿eh? Ya te lo dije, te dije, uy, no pasa nada que haya perdido uno. La gente se pone muy nerviosita. Demasiado ansioso. Tenía que haber probado otra cosa. Vete, a ver si me puedo ir aquí. ¡Golazo! ¡Qué golazo! Aquí se pueden hacer jugaditas. Puedes hacer como. Puedes intentar hacer cositas guay. Y es más Comenta, complicado en otros juegos. golazo. Un golazo ahí, combinado ahí. Traspasa. Vamos, vamos, me lo merecía ya. Un golazo, un golazo. O me he quedado.
Tiene cosas muy chulas este juego. Es una pena, y digo que es una pena, que no hubiesen sacado pues un nuevo mundial de fútbol, pero en vez de mundial de fútbol, con la liga, una liga, la liga española, aunque sea. Inventado, porque esto está claro que el mundial de fútbol era de Italia 90. Aunque creo que salió, no sé yo si salió antes o después, no me acuerdo. No sé si llegué, sería en el a mediados del 90 o ya pasó el mundial o por ahí, por ahí. O sea, en septiembre. No me acuerdo, no me acuerdo cuándo salió. Yo la cosa que a mí me encantaba, como tenía la portada de Aspiri, de ilustrador. ¡Eh! Espérate, pero buena, ¿eh? Venga. Ah, no ha llegado, no ha llegado. ¿Ve? Y aquí yo usaba mucho. No, no llega a mí. El radar. Sin el radar este juego no sería muy complicado. Buena. Ay, ay. Pero bueno, pásala. También es verdad que este juego tiene cosas muy raras. Los jugadores tienen como inteligencia artificial, entre comillas, y hacen lo que les da la gana según las características. Por ejemplo, los saques de banda no los puedes. Lo que es los balones parados no los puedes dirigir tú. Es todo automático. Y el fuera de juego, por supuesto, esto es inventado todo. A ver, vamos a intentar matar a un gol. Uy. Estoy desperdiciando oportunidades, ¿eh? Mierda. Vamos. Joder. Corre, corre, corre. Llego, llego. Ese balón se para. Una mierda. El tango. El tango. Ese era el tango. El tango se tiró un montón de tiempo. Bueno, luego en los siguientes mundiales. Creo que fue en el de Estados Unidos, fue cuando empezaron a cambiar el tema del balón. Pero el tango se tiró mucho tiempo siendo el oficial. O las versiones del tango que se inventaban. Vale, vamos solo, vamos solo. Voy a intentar ver si puedo meter un gol al portero. Ahí. No, ahí no. La próxima vez voy a esperar a mi compañero. Cuidado. A ver, sí. ¡Hostia! ¡Me tarjeta roja por detrás! Y sin invitar a café ni nada. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo está el patio? ¡Qué agresivo está el patio! Ya, siempre me. El jugador ese siempre. Ahí. Ah, ahí. Ah, ¡hostia! Y ahí había uno mío. Se ha pirado. Vale. Venga, clasificamos a mí. No. A ver, no me van a sacar tarjeta por eso, ¿no? No. He ido al balón. Yo he tocado balón, he tocado balón. Pero bueno, y mi defensa, sí, yo tenía un defensa ahí. Esa es mía. Vámonos. Fuera de juego. Uy. Por poco, por poco. Queda menos de 2 minutos. Estamos en semifinales. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Se ha quedado atrás. Ah, hay uno que no ha avanzado. Se ha quedado fuera del área, esperando no sé qué. Yo estoy que me empatan. Ya, ¿y mi defensa? ¡Qué cabrones! En el último segundo, hostia, pues esto puede ser que sea penáltila, ¿eh? Eso es un. Sí. Luego, si puedes, prueba Aftertag Soccer. Es un juego de fútbol gratuito con estilo retro. Aftertag, vale, luego, luego. Tampoco vamos a ir sensible. Tío, tío. Te estamos en el último minuto. ¡Hostia! No me han dejado ni disparar.
Que te pase, que te lo pases muy bien este domingo, qué ruido. Espero que estás disfrutando de tu fin de semana, que te lo has ganado. Hombre, tanto trabajar y coger saco, tu cuarto de final, pero bueno, ¿y quién pasa? Ah, vale, que hay, sí, que hay prórroga. Una prórroga. ¡No! No, quítate el cartelito, que ya me entero que es prórroga. ¡Hostia! Esto que el hándicap de la prórroga no veo una mierda. ¿Queréis quitar ya el cartel? Por favor. A ver, si le doy a cambiar. Muy bien, fútbol en equipo. Tres jugadores para un puñetero. Pues sí que es prórroga, ¿eh? ¿Os habéis enterado de que es prórroga? Oh, no, 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 no. Vale, a ver, banda. Bien, ha cambiado el cartelito. Ahora banda. Espérate un momentito. No puedo hacer cambio. Bueno, yo la versión que jugué no tenía tanto fallo como esto. Ahí, tú solo, tú solo. Banda. Se ve que hay un fallo que tiene el juego. Hay alguien ahí. ¡Ay! Que conste que me. Que lo de prórroga me confunde un poquito ahí. Hombre. Esta es mía. Corre, corre, corre. El portero la va a coger, ¿no? ¡Ah! 10 segundos. A ver si en la segunda parte les da por quitar el cartelito. Venga, tú puedes. Oh, descanso. Venga, a ver si ahora el error se va. Muy bien. Vale. Coño, nos lleva el cartelito. Pero no haga esa falta, hombre. Lo ha dejado tronchado. Mira, están súper cansados mis jugadores. Prórroga. Prórroga. Ahí ya se quita cartas. Mira qué bien. No, qué gustazo da ahora jugar sin cartelito. Ahí. Vale, alguno de mis jugadores va a llegar. ¡Joder! Vale, a ver qué va a hacer este. No sé qué va a hacer. Este va a intentar tirar. Una cosa rara. Falta, falta. Bueno, no sabía yo que iba a hacer una chorra. Ha vuelto el cartelito. Tiene que tener algún fallo. ¡Hostia! Quiero, no quiero, no quiero. Vale, a ver si puedo. ¡Vamos! Que no quiero llegar a penalti, la que te juego los penaltis son una mierda. ¡Oh! Me he pasado. Cacho, habéis visto las banderitas, ¿no? De Italia. Muy bien, oye. Ah, está automático. Pues vale, de puta madre. ¡Oh! ¡Ostras! Puede ser la última oportunidad ya, ¿eh? Penáltila. Esta chorra. Qué mala suerte. A ver, cuarto de final. ¡Pero no te tires! ¡Qué suerte, eh! Venga, 1-1. Yo no puedo hacer nada, ¿eh? Yo no.
A ver si falla alguno. A ver. 5, 5. 6, 5. Pero bueno, no, no van a fallar nada. 6, 6. Ahora empezarán a fallar seguramente, ¿no? Ahora empezarán las defensas. 2381. Comenta, No, ¿se puede es patear? que esto era a chorra. Y no sé si... 2381. ¿Me han eliminado? Comenta, solo el No, no, es por 0-0. suerte. Y creo que me han eliminado. A ver. Creo que me han eliminado, ¿eh? Toda la pinta de que me han eliminado, creo. Es por suerte, te ponen eso, pero en realidad es aleatorio. Inglaterra, hostia, ¿qué he pasado? ¿Qué he pasado yo? ¿Por qué? No lo sabemos, pero he pasado yo. Venga, pues vamos a grabar. ¿Qué he pasado? Eso es aleatorio, te muestran eso como cortesía. Mira, estos son los penaltis. Se supone que algún penalti han fallado ya. Pues venga, vamos a guardar, vamos a pasar a semifinales, estupendo. Estos me van a meter 1000 goles. Supongo yo que los rojos son nosotros, ¿no? Que tener cuidado que estos son más guarros. Nada, a la calle. Malditos ingleses, arderéis en el infierno. Corre, 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 corre. ¡Ey! Se me he equivocado ahí, ¿eh? Uf. Soy culpa mía, ¿no? Ni del ordenador, ni así. Ahí está. ¡Corre! ¡No, no! Pero bueno, ya, hombre, tarjetita, tarjetita, tarjetita. O he tenido potros, no sé ni cómo he pasado. Qué aburrido, Paul. Está claro que los sobornos han funcionado. Venga, venga, esta es nuestra. Uy. De Inglaterra he visto todo el mundial que ha hecho, este mundial, digo. Y ha metido goleadas, a todo el mundo. De atrás goles no ha bajado. Me cago en la leche. Están solos. Bien, menos mal que se han hecho la picha un lío. Tira para abajo, tira para abajo. Por favor, para abajo. Hostia, de verdad. Portero. Los rojos son los nuestros. Uy. Yo es que no puedo hacer nada con el portero. El portero es un traidor de mierda. Es horrible. ¿Puedo cambiarlo? No puedo cambiar al portero. Es un traidor, yo no sé cómo lo hace, que todos los balones, todo lo que toca es para el contrario. Pero buena, ¿eh? Lo ha sacado ahí. ¿Eh? ¡No! La quita por el defensa. Tía, solamente tengo un defensa y hay uno que están fuera de juego. Pero bueno. ¡No! ¡El portero! Uf. Me mata, ¿eh? Me van a dar un sofocón más tonto. Yo que estaba tan tranquilo hoy. ¿Falta? Se ha tirado. ¿Ha pasado? Cambio. Hay un cambio. Ay. Vale. Uy. Tú solo con tu colega. Paul 2381. Solo con tu colega. Comenta, yo jugaba al Slam Soccer 2006 y podía sobornar al árbitro. Entonces cobraba goles que no eran unas tabeces. Si ibas ganando, terminaba el partido 10 o 5 minutos antes. Joder, macho. Eso sí que es complicado el juego, ¿eh? Capitalista. El comunismo, eso era el comunismo, el compadreo. El comunismo, compadreo. Era amigo del amo del juego. Pues lo puedes.
Comunismo. Es complicado el juego, ¿eh? O sea, yo digo las cosas de... ¡Uy! ¡Cógela! Joder, macho. Cógela, cógela. Bien, 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 bien. Venga, voy a ver si mi colega me aguanta. ¡Mirante! Hostia, pero aquí los penaltis no sirven para nada porque son automáticos. Automáticos, son automáticos. Penaltis automáticos del Mundial de Fútbol. Venga, ya estamos en la final. Vamos, que estamos en la final. ¡Oh, puta! Vamos, maldita inglesa. Ahí está. ¡Eh! La saca ya, cobarde. ¿Ves? Este portero se las pasa a sus compañeros. El mío no. Mío busca siempre los rubios altos. De blanco. Pero bueno. Ya, hombre. Corre. Como la banda. Buscamos la banda. Corre. Ahí no tengo yo uno de rojo. Hostia, no salió. Corre, 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 corre. Quieto aquí, quieto aquí. Ha luchado, ha luchado pelota. Tío, tío, ha sacado oro. Ha sacado oro. Uy. Pero bueno. Por atrás, parte de las piernas. Ya no tengo defensa adelante. ¡No! Uy, la ha absorbido con su poder mágico. Por favor, portero. No se la pasa a los de blanco. Uy, tiene suerte. Buena, ¿eh? Qué buena combinación. Corre, 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 que no, esa no sale. No, 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 la absorbe, el portero la absorbe. Con su poder de ventosidad. Venga, hombre, a la puta calle. ¡Hala! A pastar campo. Inglesito, cometés. Asqueroso, venga. Que tenéis los dientes negros. Cuidado, cuidado, cuidado. Venga, 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 venga. Penalti, otro penalti. Espérate, que yo seguro que lo falla. Va. Venga, venga, vamos a confiar. Uno ha fallado, pero sé que no me da tiempo a hacer nada ni a mirar siquiera dónde están los jugadores para ver dónde tengo que dirigirlos. Venga, ahí. Venga, venga, venga. ¡Y! ¡Toma! Ir a vuestra puta casa a tomar cerveza caliente. Asqueroso. Eso solo lo pueden hacer personas endemoniadas. Vámonos. ¡Cuidado! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! Se ha quedado solo. Ah, no, que se cae ahí uno ahí. Vete, a ver si le puedo meter un go. ¡Qué bueno! ¡Qué palito le está metiendo! ¡España! ¡Viva España, hijos de puta! ¡Mira España, cabrones! Ahí estamos. Ahí, ahí, vamos a por el cuarto. Vamos. Me está acompañando mi colega. Águilo Multimedia. ¡Oh! Comenta, un buen español debería miccionar orientado hacia la pérfida Albión, dicho educadamente. Claro que sí. Esa frase debería estar en el escudo. Todo lo sajón y protestante tenía que estar siendo satanizado ahora mismo. Águilo Maldita Multimedia. sea. Comenta, Blas de Lezo. Bueno, la atribución de esa frase se discute mucho. Yo también lo he visto con el duque de Olivares, ¿eh? Lo he visto con muchos nobles. Pero sí, Blas de Lezo seguramente se cagaría a los muertos a todas las inglesas. Sobre todo después de las palizas que les daba. Pero se atribuye a mucha gente la frase esa. A saber.
Pero que me da igual quien la haya dicho. Es una frase muy buena. Yo. Quieto. Tía, ¿eh? ¿Cómo me mira en su cara? Bueno, eso se lo lleva a su casa. Uy. Blas de Lezo. Blas de Lezo tiene un película. No entiendo. Pero vamos, yo prefiero. Todo el mundo dice que Blas de Lezo pues, se merece una película. A ver, yo prefiero mil veces que hoy en día no se haga ninguna película sobre un oro español, porque ya he visto el último de Filipinas, que hasta allí celebran el hecho de lo último de Filipinas. En Filipinas, digo. Uy, para cuarto. Y la mierda de película que hicieron, que prácticamente los ponían de, yo qué sé, de violadores de. Ángelo Multimedia ¡Otro! comenta: tengo el libro de Blas de Lezo y Cartagena de Indias. No se vendía por Amazon, solo por correo postal y contactando con el autor. Oh, ah, Blas de. Hace 4 años. Pero Blas de Lezo. Escribió un libro. Hijo puta, Blas de Lezo, qué cabrón, el tío. Blas de Lezo. Cojo, manco, tuerto. Con el cuello torcido de tanta medalla. Bélgica la hemos ganado antes. Por poco, pero la hemos ganado. 4-4-2. Conde, Duque de Olivares. ¡Hostia, que somos los azules! Una final ahí jugamos con la segunda. Quita, 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 quita. ¡No! Eso es, mira, como la frase aquella de. Ladran Sancho. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ángelo Dicen. Multimedia Ladran. comenta: pues hoy pasó Francia eliminando a A Polonia. Polonia. De momento no veo sorpresa. No va a sorpresa. Pues yo veo mucha sorpresa con Marruecos. Hostia, cómo juegan estos, ¿no? Mira la mierda ya. Portero, atrápala, que aquí no va. Aquí no hay cesión. Ahí. Uy. Uy. Vale. Este sí me deja dirigirlo. ¿Será que es muy inteligente? Ya, estos juegan bien, ¿eh? ¡Hostia! ¿Pero por qué le ha hecho esa falta? Pensé que tenía que ser un gran defensa. Y automáticamente ha cogido, pero sé que no tengo ninguno ahí delante. Porque habéis quedado ahí. Bueno, portero, concéntrate. Los de azul. Nada. Los de rojo. Vale, va a pasar peligro. ¡No! Tío, pues yo lo había visto dentro, ¿eh? Vale, ¿voy solo? Voy solo. Vale. Tengo algunos azules por ahí, ¿no? Venga, venga, tú solo. ¿Cómo que no? Sorpresa. España campeona mundial. Por ahora. ¡Ay! Dolor. A la calle, hombre. Será guarro el belga. Maldito belga. Marranote. Sácala, sácala. Sácala, pero con buen sentido, hombre. Ahí está. Hay que sacarla, pero siempre con buen sentido. Ahí está. Qué bueno. Qué buen pase. Venga, 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 venga. Hostia, la falla por poco. Qué buen mundial, ¿eh? No me lo creo que voy a ganar el mundial de golpe. Qué ordenadito están los pergatos, ¿no? Ya, se rompió. Venga, tú acompáñame. ¡Dispara! Bien, coño, me estaba asustando que no disparaba. ¡Toma! Hostia, pero no esperan ni a que vuelvan mis jugadores del celebrar algo. Pero bueno. Sí. No, 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 no. A la calle, uf. Uf. Uf.
Cuidado, 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 cuidado. Hostia, el portero, se la ha comido. No, no. Tía, pues estamos en la primera parte, ¿eh? Joder. No, 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 no. Ahí. Oh. Joder. Corre, 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 corre. Ahí está. Esto. Ah, oh, no he podido dar el pase. No he podido dar el pase. Por cierto, que allá lo que pasó con el Star Wars fue lo de Fortnite. Que por lo visto hubo algo con Fortnite, no sé, porque a mí el juego ese me importaba cero. Pero hubo algo espectacular que tumbó los servidores de Epic. Anda que a mí porque me da un poco igual. Tampoco tenía tantas ganas de jugar al Star Wars y no he pagado por él ni un duro, pero una putada, lo de las plataformas, que en cualquier momento se te va la plataforma, se acabó, o sea, todo lo que tengas ahí Bajo el a aire tomar se vienta. sorprende. Comenta, yo no fui, jajaja, Ah, pero el cierto. problema fue. Comenta, ayer hubo evento de Fornite hasta bien entrada la Sí, noche. Mogollón, pero sí, te lo el confirmo. problema no, no, si yo después miré también qué es lo que había pasado, digo, ¿sabes? ¡Hostia, penalti! Por detrás sin balón, tarjeta roja. ¿Cómo que tarjeta amarilla? Bueno, todo automático, no puedo hacer nada. Así que venga. A ver. ¿Pero cómo que puerta? Todo un tongo. Yo es que claro, estuve mirando porque estaba preocupado. Digo yo, mira que se me han pillado. A todo el mundo le pasó igual. Que no podía iniciar sesión, que le habían cambiado. Digo, si me han cambiado la contraseña o algo, como yo a veces soy tan inocentón con. ¡Hostia, pero bueno! ¡A la calle ya! Chese, chese, se ha quedado loco. Está súper cabreado. Toca el Mundial de Estados Unidos, Luis Enrique con la nariz rota. Ah, muy bien. Una falta estupendamente tirada. Menos mal que vamos ganando. Venga, 3 minutos. Casi 4 minutos para que ganemos el Mundial, ¿eh? Ahí va. ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Qué pena! Hombre, el problema de eso es que se tiró un buen rato que la gente no podía acceder a algo por la que ha pagado bastante, que son sus juegos. ¿Por qué tenés que estar conectado? Pues, ¡toma! ¡Hostia, qué palizón! ¡Qué palizón! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Muy bien, muchas gracias. Mira, mira, mira. Qué bueno soy. Toma, toma, toma. Uy, ya me he envalentonado. Ya voy a por el cuarto. Somos campeones del mundo. Hombre, que es una putada porque es lo que yo digo. Mucha gente a lo mejor que en Epic habrá comprado sus cosillas y no se preocupa. Ya, pues voy a jugar hoy a esto porque me apetece. Y a mí qué me importa que estén haciendo un evento de mierda, de un juego, coño, yo no, yo quiero lo mío. O sea, un buen consumidor debería de cabrearse y, oye, lo de allá me lo pagáis. Así de claro. Y aparte, es el problema que tienen los digitales. Los juegos digitales, todo el mundo dice, es que es el futuro, y uno, es que están obligados, pero realmente es una mierda porque pierde la libertad total, pero total. Uy, pero total, ¿eh? O sea, no tienes control de nada. Sí, dices, voy a jugar. Primero ellos saben cuándo juegas, cuándo dejas de jugar. ¿Qué es lo que haces con tu tiempo libre? Tío, a ellos que le importe esa puta mierda. Y luego, que sin su permiso no va a jugar. Porque, por ejemplo, hombre, si regalan el juego, pues dices, pues bueno, está regalado. No me gasto ni un duro y por lo tanto, vale. Podía hacerlo así. Y demasiado, demasiado obvio. Lo Pero son multimedia. una guarrada, ¿eh? Comenta. Ahí se ve que los recursos de Epic no van sobrados. Nada que ver con Microsoft, que también tiene sus cosas alguna vez. Pero es que
El planteamiento moral o filosófico, ¿eh? De que la entregas por la cara a ella la completa propiedad de algo que tú has comprado. Está claro que pagamos por servicios, pero la gente piensa que al comprar un digital tiene el juego de por vida. No, no, de por vida no. Lo tienes casi alquilado por un precio muy caro. Exactamente eso, es alquiler. El juego lo tenéis instalado en tu ordenador, pero si a ellos no quieren, a tomar viento. Es como la pequeña estafa, que no es una estafa, ¿no? Pero sí, cuando tú compras un juego en una plataforma, digamos, por ejemplo, ¿no? Te compras el juego en la Xbox One, ¿no? Y te dicen, y te regalamos la versión de la siguiente generación. Ahí, cuando te la van a mejorar con los nuevos gráficos, ya la puta calle, claro que sí, coño. 12 segundos somos campeones del mundo. Iba a decir campeones de Europa. Es por el Madrid, que estoy como acostumbrado a decir eso, campeones de Europa. Hostia, 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 hostia. ¡Vamos, vamos! Ágelo Multimedia. Comenta, lo digital no está en posesión nunca. Lo que compras es la licencia de uso. Claro. Mucha gente cree que es al revés. Tú sabes lo que hoy en día. Somos campeones, ¿qué ha pasado? Se ha roto el juego. Somos campeones, no, no hay algo. No me dan una copa o algo, ¿eh? Mundial. Inicializar, así termina. No me dicen que yo soy el mejor del mundo o que me dé un beso una musa del fútbol. Thank you.